Y este es Vera para Segovia. Y ahora se viene la contra del equipo de Rodrigo Acosta, que hoy no está en el banco de suplentes. Intercepta a Segovia, le pega como puede. Y llega a las manos de Luques. Quedó golpeado el jugador de Barraca Central. Muy dolorido. Sí, atención, porque es la garganta. Bueno, se ha puesto un poco accidentado el partido en este lapso. Porque se juega con mucho ritmo, pues se juega con mucha velocidad, porque Barracas se la juega a ir a buscar arriba, deja muchos espacios en el fondo. Esto hace que todos los relevos lleguen justo. Ah, lo termina pateando sin querer Segovia entre la cara y el cuello. Lo pisa en el salto. No hay intención, no hay mala voluntad. La fricción del juego, ¿no? Sí, sí, también una jugada completamente desafortunada, porque en definitiva Cerrizuela creo que fue el que se termina llevando el golpe fuerte en el cuello, o Bordón, bueno, la verdad que ahora me... Cerrizuela, bien, termina en el piso, sin querer, fíjense, es Cerrizuela el que en realidad el que va a barrer abajo, y después Segovia... Bueno, para mí, por lo menos para mí, aunque quizás alguno podrá decirme que Segovia parece hasta impulsar su pie derecho hacia abajo, yo creo que no hubo intención.